aquí estem. Aquí estem dimarts, després de no sé quants dimarts ja fa que entre festa del mercat, entre baixes laborals, bueno, moltes coses que no he connectat amb ell. Avui ja estrenem ja quasi a les portes de l'estiu. Em connecto directament a la mansió de Dani Esquerrà, que està allí a Sant... No me'n recordo mai del poble. Dani Esquerrà, bon dia. Què tal? Com estem? Bon dia, Jordi. Sant Salvador. Ai, Sant Salvador. Sant Salvador. Barri de Sant Salvador de El Vendrell. Ah, és del Sant Salvador. Sant Salvador. No hi ha una cançó de Carnaval que es diu Sant Salvador, no? No n'hi ha o m'equivoco? Sí, sí. Creo que sí. Sí? Sant Salvador. Sí, sí. Aquí en Sant Salvador la canten mucho. Sí, no? Com fa la cançó? Sant Salvador. Ja està, eh? És molt típica, és molt típica, no? Però hi ha una part que parlen molt de les seves planxes, no? La lletra, que és molt coneguda, l'estribillo. Sí, però no habla de Sant Salvador, eh? No? Creo que no. I què és? Creo que habla del país, el Salvador, creo, eh? Ah, vale. Creo, no sé, però sí que és verdad que los más porguistas d'aquí algun dia d'estos se la ponen i dicen Sant Salvador. Sí, sí, tu, hi ha molta juerga per aquí, per Sant Salvador, o què? Bueno, aquí hay un par de locales. Ahora en verano hay un sitio que no está en San Salvador, pero que la gente vamos mucho allí, que es un chiringuito que se llama La Marsalada. Ajá. Y es hacen muchos eventos, muchas fiestas. Por cierto, el día 12 estreno mi monólogo allí. Ah, muy bien. Sí, sí, allá. Sí. Ah, perfecto, tú lo has entrado. Ah, pues yo el día 11 estrenamos aquí nosotros. ¡Ay, venga! La Lira en Pustina. La Lira en Pustina, con nada. Es el estreno mundial también. Es estreno sí, mundial. Sí, sí. Que bueno, estreno mundial. Sí, estreno mundial ja perquè no es va poder estrenar i a més ja m'ha fet il·lusió estrenar-ho aquí a Amposta i a més he dit, a més jo no vull diners per l'estrena, jo vull que tots els diners vagin directament a la protectora d'animals engrescats, que necessiten molts diners pels seus animalets, que tenen molt perquè desgraciadament hi ha molta mala gent que abandona gossos i clar, cada gos té que tindre les seves vacunes, té que tindre el seu medicament i cada gos pot arribar a gastar 1.000 euros. I me consta que aquestes noies i nois tenen un munt d'animals i no poden arribar a costejar-se la part dels medicaments. Mira si és important. Pues mira tu, aneu, aprofiteu per anar a veure l'espectacle del Jordi i el David. És un combo perfecte, eh? Risses i ajuda benèfica. Me falta molta il·lusió fer-ho, eh? Ara, també he dit que I parlem d'això, si vols, me trobo desentrenat perquè porto 3 mesos sense poder actuar. Alexa, para. Ah, que tiene Alexa. Ah, bueno, no s'ha acompanyat. Ja vale. Sí. No, dic que porto 3 mesos sense entrenar. Sí, i tinc com... Uf, saps? Temor. Perquè, a més, l'espectacle nostre se necessita molt d'entrenament. Claro. Molt d'entrenament. I clar, no he pogut entrenar. Però tu eres un crack, Jordi, lo tienes dentro. El tema de la intro se te da muy bien. Però me hago mayor. Me hago mayor. Oh, ya estamos buscando. Bueno, no. Como tú lo veas. Si te haces mayor es que te haces mayor. Bueno, ¿y tú tornas a los monólogos? Yo sí que llevo tiempo, Jordi. Mucho tiempo. ¿Tú tornas a los monólogos? ¿Cuánto tiempo fa que tú vas a dejar los monólogos? Años. ¿Y has volgut tornar ara? Sí. ¿Y por quina raó tornar? Porque yo sé de la teva, de los teus inconvenients y de la teva... mala maró personal que vas viure arran dels monòlegs i has volgut tornar. He vuelto, sí, porque siempre he tenido la necesidad de compartir, pero ya sabes que ha habido muchas dificultades interiores, emocionales, que me han impedido poderlo disfrutar. Y si no lo disfrutas tú, no lo disfruta el público, ya lo sabes. Claro. Entonces, ahora yo me encuentro en otro lugar, en otra situación. En San Salvador. En San Salvador, sí. Con mucha más confianza en mí mismo y siento que lo voy a hacer desde otro lugar emocional, un lugar de más confianza y esto pues me ha empoderado para poder compartir, en este caso, mis experiencias en el camino del crecimiento personal. Ajá. Es un monólogo de comedia de parodiando un poquito todo el mundo, todas mis experiencias personales, ¿no? Això de l'experiència, claro, està molt de moda ara, això del creixement personal. ¿No? ¿Te da la sensación tú? Está muy de moda, pero claro, es que piensa que yo, que esta es muy buena, porque yo llevo como 30 años, sí. Que ya me metí, y a veces me pregunto cuándo me metí. ¿El que te metiste? En el crecimiento personal. Ah, vale, perdona. Sí, perdón, no lo había aclarado.
Mentí. Ara l'ha pillat. Oh, Dani, hola. L'ha pillat. A aquestes hores, clar. Sí, és que són les 11 i 12 de la mañana del mediodía, no? ¿Verdad? Sí, és una hora, no diré l'hora perquè la gent ja té rellotge, però és una hora. Sí. I què? I què? Conta. No, pues esto que yo llevo muchos años, pero de verdad, digo, ¿cuándo me va a hacer efecto? ¿Sabes? Empiezo a pensar, digo, porque he hecho muchas cosas y no hay manera. Pero sí, lo que quiero compartir son todas estas experiencias, algunas surrealistas, otras graciosas, otras incómodas, que me han ido surgiendo a lo largo de todos estos años y sobre todo en este último tiempo, en este último año, pues que estoy haciendo muchas más cosas, pues bueno, parodiarlas un poco, porque hay mucha mucha comedia dentro de todo esto también, ¿no? Clar, és que adentrar-se en aquest món del creixement personal, els coachs, etc., has de saber triar bé, eh? Perquè si no te pots trobar uns fricazos guapos, eh? No? Aquí hay, bueno, aquí hay un filón muy grande para sacar temas, ¿sabes? Sí, de Porque cop i aquí volta... Sí. hay mucho pseudo terapeuta, hay mucho friki, mucha gente pues que se mete sin conocimientos y hay gente que también sabe y dentro de los que saben también te puedes reír mucho, ¿no? O sea, es decir, de todo, ¿no? Pues hay miles de anécdotas que se pueden explicar, ¿no? Muchísimas. Entonces creo que es algo que se le puede sacar mucho jugo y como cada vez hay más gente metida, pues bueno, la gente empieza a entenderlo un poquito y a verse reflejada en muchas situaciones, ¿no? Porque cada vez más gente pues intenta hacer cosas, hay gente que no ha hecho nada y de repente se encuentra en un espacio, ah, venga, voy a probar a hacer esto y entonces se encuentra incómodo por cómo reaccionan las otras personas. Entonces todo esto me parece pues curioso comentarlo. No pot passar a vegades, eh? Que vas a un puesto d'aquests de creixement personal, ets el novell, el nou. Estàs rodejat de gent ja que porta temps, no?, anant allí. I et comencen a parlar de... Sí, yo he notado esto en el cuerpo como si fuera un tigre que invadía mi... I tu dius, jo no estic notant res, però tu dius... Sí, Claro. jo també he notat... Jo he notat un elefante. Podia pensar Claro, que és això. claro. Es que va por ahí, va ese lugar que te encuentras que dices, qué raro es todo esto, ¿eh? ¿Cómo se comporta la gente? Y que acabas puesto intentando, bueno, pues voy a hacer lo mismo que ellos, aunque me parezca estúpido, ¿no? Por ejemplo, sin entenderlo. Quina és la cosa més rara que t'has vist tu, ficat en aquests temes? Hombre, rara, hay una que cuento en el monólogo. Precisamente la voy a contar por encima, ¿no? Porque si no, vamos a desvelarlo aquí, pero me acuerdo hace muchos años pues que yo me hice daño en el hombro, Sí. me infiltraron y todo y no hubo manera de solucionarlo. Y entonces me dijeron de ir a un chamán, ¿vale? Sí. Que claro, no quiero desvelarlo todo mucho. Bueno, pues claro, al final resulta que El chamán no era chamán. más o menos. Y estaba viviendo en el centro de Barcelona, era un catalán, era una cosa un poco. Entonces, claro, me empezó a poner piedras en el cuerpo, empezó a hacer un. Y yo, bueno, pues yo vi que el indio sí que lo hacía, ¿no? Sí. Entonces, Y a ti te que utilizaba claro. como una, ¿no? Como un folio para hacer cinefas, ¿no? Para hacer manualidades. Sí, una cosa así. Entonces, claro, fue todo muy surrealista. Y claro, yo estaba con una idea de ver un indio con plumas y Sí. todo místico, y me encontré un señor catalán allí, ¿no? Que me hablaba en plan pueblerino. Y que me empezó a atender allí, poniéndome piedras por todo el cuerpo, haciendo el indio, y salir de allí pues con 90 euros menos. Y con el mismo dolor Entonces, de hombro, ¿no? sí, o sea, más o menos. Ostras, Entonces, di. no, bueno, pues que esta es una anécdota, y luego hay otras curiosas, ¿no? Yo recuerdo otra que está, aún no, a esta no la tengo en el monólogo, esta la puedo comentar, pero le tengo que buscar la parte cómica aún, porque recuerdo que también cuando empezaba, pues encontramos una persona que se dedicaba a empoderar a la gente a través de prácticas, como por ejemplo cruzar las brasas descalzo, esta típica, la has oído, Sí, ¿no? De cruzar. que el truco es pisar fuerte al final, ya está, ¿no? Sí, pero búscale sentido, ya puedes pisar fuerte, pero tú vete a una barbacoa y tú pones la mano encima de la barbacoa así directamente, por muy fuerte y rápido que lo hagas, te Claro, quemas, claro, claro. ¿sabes? Pero es muy curioso porque es verdad que no me quemé. La pasé dos veces y no me quemé. Nos hicieron hacer todo un ejercicio antes. Yo al final digo, no puede ser que no me haya quemado. Y yo la asociaba, digo, ostras, debe ser que esto es en Vic y que hace mucho frío y mis pies están congelados O que tienes y por mucho eso no me he callo, quemado. o que tienes mucho callo en los pies.
No lo sé, pero el caso es que no me quemé. Y aún no lo entiendo. No me sirvió de nada, porque era para empoderarte y seguí con mis neuras y seguí igual de poco empoderado, ¿no? Ya. Pero me pareció muy curioso. Además, lo hice dos veces. Bueno. Y no me quemé, pero no siento que me hubiera... Curado, ¿no? Ido arriba, ¿no? Curado. No curado, no te curas. ¡Ah! ¡Oh, soy poderoso! ¡Puedo con todo! ¿No? Ya, bueno, es que esto de los... Es que hay gente que para que te funcione tienes que creer mucho. Y tú ya sabes desde mi... que yo soy muy escéptico. Sí, però sí, a mi me va passar una cosa a Malàsia, no sé si l'he contat aquí. Jo vaig anar a Malàsia i vaig fer un mal gest i me va agafar com una tendinitis a la mà. Vale? Sí. Vale, d'acord, doncs en un moment dels viatges, perquè tant la meva dona com jo pues, som d'agafar la motxilla i a l'aventura, sin preparar-ne nada. I vam anar a una long house, que és entrar com a una selva, on n'hi ha un poblat de gent i tu convius amb ells, però per anar allà has d'anar amb barca, has d'estar hores a hores amb barca, entres allí i és un poblat on està el típic xaman, està el típic alcalde, i tu vius amb ells i dorms amb ells i amb totes les puces i tots els animals, amb les gallines damunt, tot allà en aquell poblat, d'acord? Primer de tot, és un poblat que sempre ens ho van dir, és un poblat que estan molt acomodats perquè com ve turisme, ells ja diuen, nosaltres no treballem perquè el turisme que ve ens paga per viure, dormir aquí amb nosaltres i no fem. I estan molt acomodats. Molt. D'acord? Hi havia el xaman. El típic xaman, que és un tio molt prim, un llallo molt prim. Jo tinc fotos, no sé si te l'ensenyaré un dia. Sí, un tio molt prim, amb un tatuatge, serio, i en este és el xaman. I ella va dir, per què no anem al xaman i li diem que te curigui la mà? I dic, no, jo, cariño, no, que jo no, saps que jo no hi crec en aquestes coses, no. Sí, anem, que serà divertit. I diu, que no. Anem, el xaman serio. Al costat estava un guia traductor que ens ho traduïa, claro, nosaltres li parlàvem en castellà, el traductor en anglès, i després de l'anglès, l'idioma que tingués que ser del... Bueno, sé que hi havia un telèfono escacharrao por el medio. Te digo porque lo que diré a continuació és molt raro. No sé si se va traduir bé o no. El xaman diu, vale, esta noche voy a tu cabaña y te curo. D'acord? Vale. Era la nit, nosaltres dormim a l'intempèrie amb una mena de sac perquè no entressin les puces ni els galls ni els gossos que havien allí. I ve el xaman, s'assenta, comença a agafar-me la mà i me comença a escopinyar la mà. Muy bien. M'escopinya. Con Jordi. Sí, sí. Ja saps que en temps de Covid, això ja hagués mort jo, no? Fa molts anys, això. M'escopinya. I després les seves concubines, saps? Les seves... comencen a agafar-me unes herbes i me comencen a ficar-ho al braç i a lligar-ho al braç amb les escopinyades del tio. Això era abans de dormir. I el xaman diu, i ara has de dormir tot el dia, tota la nit amb això. Vale. Jo era, dormia amb això, amb les puces al voltant, gossos, a l'intempèrie, i me diu, i Eva li diu, pregúntale por qué le duele esto de golpe. I ara ve la resposta. Resulta que diu que un vampir s'estava venjant de mi perquè, per lo que es veu, jo vaig anar a fer pipí al cementeri. No és veritat? No, jo no he anat al... Jo si vaig al cementeri no és per fer pipí perquè ja em fa cosa a mi. I que un vampir va sortir, es va venjar l'esperit del vampir i em va mossegar al tendó i per això tenia tendinitis. Ara, amb això, amb aquest... Clar, jo no sé si la traducció que va bé entre tanta gent se va diluir, que podria ser, perquè és que ja no trobava sentit, però bueno, clar, veient l'escopinyada que tenia a la mà amb totes les fulles que em van posar, a saber el que era. Total, el xaman se'm va tan tranquil. El dia següent m'aixeco i nosaltres dormíem al costat del riu i veiem el riu mentre un estava remant i el xaman, serio, ens veu a nosaltres de lluny i me fa. I se'n va. Que s'anava a ajudar alguna persona, no sé què. Esta és... Sí. Esta és. La tendinitis continua. Esa és la pregunta que t'he de fer. La tendinitis continua, sí, no? Sí. Però tu saps la de gent que s'ho creuria? Gent d'aquesta que s'ho creuen tot aquí... Aniré ja a creure-s'ho tot, no? I inclús s'autocurarien. Ja. También hay algún experimento que se ha demostrado que muchas veces la mente es capaz de creer. La autosugestión. Sí. O que se cura o que no se cura. Claro.
¿sabes? También hay algunas pruebas que se han hecho con estos temas para demostrar sí o no. ¿Tú No te sé. has curado la tendinitis? No, lo que sí yo creo es que la mente es mucho más poderosa de lo que creemos y que no todo pasa por una tendinitis, puede ser. Si tienes el tendón inflamado, pues lo tienes inflamado. Pero a veces, yo recuerdo en el Camino de Santiago, y esto es Sí. otro ejemplo, ya, vamos bien de tiempo, ¿no? Sí. En el Camino de Santiago, que yo lo he hecho ya 4 veces, no lo sé si lo he compartido aquí, pues un día yo estaba con un dolor en la pierna terrible, pero es que iba cojeando. Y claro, me quedaba bastante camino por delante, y entonces dije, ¿qué hago? Estaba con un dolor terrible, una impotencia, porque creo que era mi primer camino. Y estaba muy ilusionado, pero estaba con un dolor, casi no podía caminar. Estaba, bueno, llevaba 5 o 6 etapas llegando a Galicia. Y en eso que de repente digo, Dani, tienes que tirar para adelante. Me puse mi música. Tenía yo ya una serie de canciones, todas alegres, inspiradoras, motivadoras. Me la puse y a medida que me la empecé a poner, empecé, digo, no pasa nada, tira para adelante, tira para adelante. Y empecé a caminar con más energía, con más ritmo, a pesar del dolor. Empecé a coger una energía y una fuerza y empecé a caminar en alto. La gente me miraba, yo, venga, ole, ay, venga, vamos para adelante, tira, tú puedes. Y escuchando las canciones, pues te lo vas a creer o no, pero yo llegué a mi etapa, llegué a Galicia y caminando a un ritmo muy bastante enérgico. Y una vez me paré, me tomé un zumo naranja en una cafetería y cuando continué ya no me dolía la pierna. Mira. No, claro, no sería una tendinitis, pero quiero decir que a veces hay dolores Que ens que si centrem, tú te mos centrem en nos aquell dolor. enfocamos, Sí. nos enfocamos en ese dolor, se hace más grande. Y si no te enfocas en ese dolor y te enfocas en otra cosa, de repente desaparece. Porque en realidad no es tanto, sino que la mente lo puede hacer más grande o más pequeño, ¿no? Claro. Entonces sí que creo en esa capacidad, ¿no? Es los niños hacen daño. Y si tú los, ah, están llorando, y tú tienes un hijo y ahí de repente les distraes con otra cosa, se les va, Ja ja no se'ls hi tienen va, dolor. se'ls hi va, sí. Te fa més mal quan t'escoltes més, no? Exacto. Entonces, esa parte es la que hay que tener en cuenta para decir, vale, ¿tengo un daño realmente daño daño o tengo un daño que en realidad si yo me centro en otra cosa va a desaparecer? ¿Sabes? Un exemple són els artistes que moltes vegades estem destrossats, tenim grip, febre, etc. I de cop i volta, quan puges a l'escenari, aquella febre o aquell malestar desapareix. Totalment, o sigui, Exacto. estàs tan centrat en fer la feina que estàs fent damunt de l'escenari, en fent el teu personatge, que desapareix. Sí que és veritat que potser quan surts una altra vegada torna una altra vegada el mal, no? Però durant aquella hora i mitja que has pogut estar damunt de l'escenari, allò ha desaparegut. I és perquè el cervell no està enfocat en aquell mal. Claro, por eso digo que a veces es bueno reflexionar sobre eso. Ostras, si la mente es capaz de conseguir eso, ¿por qué no lo puede extender durante más tiempo o en otras situaciones? A lo mejor sí que es posible. Claro. Lo que pasa que solo en momentos puntuales, como tú dices, porque es eso que tú necesitas ahora, pero a lo mejor tiene más posibilidades y se puede ampliar a situaciones más largas, ¿no? Por eso digo que yo sí que creo que la mente es capaz de poder llegar a lugares donde no nos imaginamos, ¿no? Y con el tema del dolor me refiero. O sea que sí, ¿por qué no? Entonces, esa sugestión que se utiliza en el crecimiento personal, pues seguramente. Entonces, si va por ahí y ayuda, es fantástico, ¿no? Sí. Ara, s'ha de ¿Sabes? tindre a la guait de no anar amb, doncs, amb cuentistes o amb gent que el que volen és treure't els diners. S'ha de Hay que ir ser con molt cuidado. intel·ligent, o sigui, no anar amb ànsia de buscar algú, informar-se molt i sobretot amb persones que tinguis una confiança per a que t'informin. No Sí. anar... Sí, es que esto se ha És que hi ha convertido molt en un gran mangante, hi ha el negocio. molt mangante, i estem en un país on la pilleria és el màxim exponent. I Total, total, això és molt delicat, total. eh? Perquè estem parlant de temes de la ment, del cap. Sí, además que es muy delicado, exactamente, es delicado porque hay mucha gente pues, que a la mínima se puede confiar y realmente sí que creo que hay mucho vendehumos. Cuando algo se pone de moda, como tú has dicho, y sabe que se puede sacar dinero, pues entonces empieza a venir mucha gente a aprovecharse, está claro. Eso está clarísimo. Hay que ir con cuidado, intentar usar el sentido común, ver las referencias, ahora que tenemos internet, opiniones, ¿no? Informarse, investigar un poquito antes de decidirse
por una, no sé, alguna, un taller, una rama, una disciplina, lo que tú quieras. Porque hay muchas cosas, es que hay infinidad, y ahora se fusionan miles de cosas, biodanza con alimentación ayurvédica, reiki con sistemas familiares, yo qué sé, mil cosas. Entonces, cuidado, ¿no? También, porque... Claro, venga, esa está la guay también, que estas cosetas. Sí. Luego hay gente que lo hace con la buena fe, ¿eh? No quiere para engañar, pero igual tampoco está preparada y se cree que sí. És un tema delicat, és un tema delicat, perquè al final no juguen molt amb la teva personalitat, amb el... i no s'ha de tocar aquí, s'ha de tocar altres coses. O sigui que hi ha gent que a millor te'l vulguin abduir al seu grup, etc, amb fins egoistes, d'acord? Sí, el treure diners, etc. S'ha d'estar molt a guai. També recomano que per certs problemes hi ha experts com són els psicòlegs i els psiquiatres que també estan allí i que són persones estudiades, informades, etc. Que són problemes que no tenen res que veure, una amb l'altra, eh? Anar amb el creixement personal com anar al psicòleg o al psiquiatre. Que ahí estan, eh? Estas figures. I que hay que recordar-les. També, com ho dices, en tot hay que informarse. En todo. Informarse porque la cabeza es muy importante. Es muy importante, pues es lo más importante que ya, el cap. Pues sí, mens sana, incorpore sano, dice. Si la mente está sana, el cuerpo también. Pues yo tengo que hacer gimnasia. Pues bien hecho, y yo tengo que hacer más también. Yo tengo que hacer. Doncs, Dani, que, ràpid passa el temps quan parlem amb tu, no? Sí, guai, no? Passa molt ràpid. Sí, sí. Espera, que vaig a fer una cosa que és que tinc que tallar-me la veu. I ja està. Salut. Sí, sí. Tinc les seqüeles post-Covid, que a vegades no em deixen. Doncs, Dani, que ha sigut un plaer, que vagi molt bé el dia 12. Gràcies, i el dia 11 per a ti, també. El dia 11 i el dia 12 que t'estrenes, i vull que m'expliquis el dimarts com ha anat tot, com les teves sensacions, que sé que és un pas, una tragada molt gran cap endavant, que ho necessitaves fer, i esperem que triomfis. Que triomfis, gràcies, Jordi. No pels aplaudiments, sinó que triomfis per la sensació que tinguis tu. Exacte, aquí està el tema. Això és l'important. Que digui, ja està. M'he tret aquesta espineta que m'està anys aquí clavant-me el cap i que me la pugui treure i ja està. Sí o no? Sí, Jordi, sí. Com gana. Dani, ens veiem la setmana que ve. O el dia 12, el dia 12. Vinga, va. Vinga, adéu.